es claro que hay una crisis de la representación democrática. Una gran cantidad de gente no se sienten representados por las instituciones, por los partidos o por los sindicatos o por las varias organizaciones. Y tratan de conseguir una manera de ser escuchados. Eso plantea es un desafío grande para el sistema democrático. Pero eso es una parte de la crisis general. La crisis es total. Hay una simultaneidad de crisis. La crisis financiera, económica, social, con tela de fondo la crisis ambiental, energética, agrícola, etc. Entonces, todo está en crisis. Estamos en un nuevo ciclo, parece. Muestra que el sistema del cual vivimos, el sistema neoliberal, ha alcanzado sus límites. Y lo que vemos son búsquedas de tratar de afrontar esta crisis, pero sin los instrumentos para afrontarlo. Normalmente, una crisis es afrontada por los gobiernos, son los que hablan en nuestro nombre, que actúan, etc. El problema es que los gobiernos han perdido los instrumentos para actuar, los mandos no responden, pero no cayó del cielo. El sistema neoliberal que conocemos, la globalización financiera, que es una construcción política, no se hizo solo, se hizo porque dirigentes, parlamentos, gobiernos decidieron que sea así y se han autoamputado, se han cortado los brazos para actuar. Entonces, como todo está en crisis, hay que salir de un punto. Y este punto, este movimiento de los indignados, de 15M, lo que pasa en Israel, en Inglaterra, en Chile, en Santiago de Chile, hay enormes concentraciones contra el gobierno chileno. Se está buscando algo. ¿Cómo va a salir? No, nadie tiene la receta, pero hay algo que se ha puesto en movimiento. Veremos. ¿Se presenta un futuro incierto, quizás? Sí, no solamente es incierto, pero hay gente que piensa que no hay futuro. Es no future. La teoría liberal dice que la economía de mercado, la libertad de empresa, van junto con la libertad, las libertades democráticas. Vemos bien que no es el caso. En el Chile de Pinochet había dictadura y al mismo tiempo todos los derechos para los empresarios. Hoy en China, por ejemplo, tenemos un sistema autoritario, pero también un capitalismo casi salvaje. Durante los años posguerra, España en la época era sometido al franquismo, pero en muchos de los países de Europa Occidental hubo grandes conquistas sociales. Era una época en la cual había un cierto equilibrio entre el poder político y el poder económico y financiero. Había una capacidad de regulación del sistema por parte de los gobiernos que eran representantes de sus pueblos, ¿no?, en teoría democrática. Bien. Pero esta capacidad de regulación se perdió, pero se perdió porque fue organizada por los propios gobiernos. La ideología neoliberal, con los gobiernos de Reagan en Estados Unidos, de la Thatcher en Inglaterra, empezaron un movimiento que ha sido seguido por toda la Unión, lo que se llama hoy la Unión Europea, que en la época se llamaba Comunidad Económica Europea. Ellos mismos han sido los seguidores de Reagan y Thatcher, y los gobiernos socialdemócratas han sido los peores. Han privatizado, han liberalizado aún más que los propios gobiernos conservadores. Y ahora aquí estamos. El lema de los foros sociales mundiales, otro mundo es posible. Siempre hay alternativas. La Thatcher decía que no, there is no alternative. No hay alternativa. Sí hay alternativas, pero necesita una ruptura completa con el paradigma actual. El problema es que hay que hacer todas las cosas al mismo tiempo. Eso es lo difícil de la situación.